Buenas noches, bienvenidos todos. Buenas noches. Buenas noches. Bien, le vamos a dar el tiempo a los compañeros para que se incorporen y luego iniciamos, ¿ok? Bueno. Bien, ¿qué tal ese fin de semana? ¿Cómo han estado? Poniéndose al día. Sí. Está bien, está bien. Nunca es tarde, dice. Nos tocó pesado el fin de semana. Ah. Ya me imagino, les tocó trabajar más. O tocó celebrar. Bien, unos 3 minutitos y empezamos. Recordemos poner nuestro nombre completo en el dispositivo y la cámara, ¿verdad? Gracias, Gabriela.
Bien. Como les comentaba en WhatsApp, hoy no les voy a compartir un archivo porque vamos a partir de cero. Vamos a aprender a utilizar los formularios y parte de ello es crear la tabla y aplicarle un formato especial que no lo hemos visto, pero que tampoco vamos a ahondar mucho en detalles porque se mira más adelante. Okay. Se lograron poner al día con los cuestionarios de la plataforma. ¿O alguien todavía no? En mi caso, sí. Excelente, gracias, Emiliana. Sí, yo también. Perfecto, Gabriela. Gracias. Los que no, los invito, ¿verdad? A que terminemos de ponernos al día. Como les dije hace un ratito, nunca es tarde, ¿verdad? Claro, a menos que ya hayamos terminado el curso y se cerró el módulo, entonces sí, ¿verdad? Ya un poco tarde, pero mientras estemos avanzando, todavía no. Todavía se puede, todavía tiene oportunidad. ¿Qué tal de calores? Buenos días, buenas Horrible. noches. Buenos días. Buenas noches. Ya quiere amanecer. ¿Qué tal? Y don Benjamín está con Hola, buenas gripe. noches. Hola, buenas noches. ¿Mande? Que si está con gripe. Se le ve la carita He de dicho por gripe. gusto, no sirve, hola, enfermo, pasa. Yo, ¿cuál? Confirmo. Confirmo. Lo que pasa es que cuando uno se enferma, guarda reposo. Pero si siguen las mismas, no se va a lograr recuperar. ¿Verdad? Bien. Vamos a ver. Empecemos entonces. Vea que hoy empezamos la sesión 12. Ya casi la mitad de la tercera semana, la sección 3. Vamos a ver nuestra agenda. Saludo, bienvenida. Vamos a ver cuál es el tema para hoy, el objetivo. Vamos a tomar la asistencia y desarrollamos el ejercicio, ¿ok? ¿Qué vamos a ver hoy? Herramienta formulario, dividido en dos partes. ¿Qué es y cuáles son los tipos de formularios que podemos ocupar en Excel? ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de utilizar la herramienta formulario con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es la herramienta formulario? Esta es una herramienta que se utiliza para hacer más fácil el ingreso de registros a una base de datos.
En otras palabras, también es un método que permite ingresar datos a las hojas de cálculo y ayudan a evitar errores en la captura de información. Cuando nosotros ocupamos el formulario, se le hace más fácil al usuario saber qué datos son los que debe ingresar y no se preocupa de a dónde ponerlos porque Excel hace esa parte. ¿Ok? Entonces, ¿cómo creamos nosotros los formularios? Primero debemos agregar a la barra de acceso rápido el comando formulario. Los pasos son estos: clic en archivo, opciones, barra de acceso rápido. Buscamos el comando formulario, damos clic en agregar, damos aceptar y aceptar. Entonces, luego de eso se crea una tabla con sus encabezados por medio del comando dar formato como tabla. Esto es lo que les digo que no hemos ocupado y hoy lo vamos a utilizar. ¿Cuáles son los tipos de formulario? Los formularios de datos, que son los que muestran la información de una sola fila de la tabla, y se puede hacer la edición de la información e inclusive crear un nuevo registro para nuestra tabla. Luego están las hojas de cálculo con controles de formulario o controles de ActiveX, que estos son los que permiten introducir información y ver los datos en una misma cuadrícula mediante una lista para facilitar la selección de los elementos. Esto es muy parecido a la validación de datos. Y el último, que son los formularios de usuarios en Visual Basic. Y son cuadros de diálogo que se implementan para solicitar información al usuario. Y estos son conocidos como los User Form. Y son creados desde el editor de Visual Basic. Pero no se preocupe que nosotros los que vamos a ver ahora son los formularios de datos. ¿Ok? Los otros dos ya son a nivel avanzado. Vamos a abrir un nuevo archivo de Excel. Un nuevo libro de trabajo. Así. Ay. Mientras lo abre, voy a tomar la asistencia. Así que, por favor, recuerden, cámara activa, nombre completo en el dispositivo y lo importante, corresponder. Ok, Gloria Elizabeth. Yo creo que ella ya no. ¿Verdad? Igual yo voy a preguntar cómo procedemos ahí porque ni un día se ha conectado. Milton Omar. Presente. Listo. María Daisy. Presente. Muy bien, gracias. Miguel Alexander. Miguel, no. Margarita Guadalupe. Ah, ya lo vi, Miguel. Ya le vi que me hizo señas. Evelyn Beatriz. Presente. Muy bien. Solo póngale su nombre completo al dispositivo, por favor. De Adán. acuerdo. Gracias. Adán González. Presente. ¿Listo? Melvin Campos. Presente. Muy bien. Yasmín Abigail. Presente. Muy bien. Alba Carlene. Presente. ¿Listo? Jamie Edith. Esta es otra señorita que vamos a consultar. Benjamín Giovanni. Presente. Muy bien. Emiliana Marcela. Presente. Listo. Axel Javier. Buenas noches, presente, licenciada. Buenas noches, gracias, hijo. Gabriela Soliet. Presente. Muy bien. Jacqueline Ibáñez.
Jacqueline, no. Saída Abigail. Presente. Bien. Marvin, Marvin Ayala. Presente. Listo. Rocío Elizabeth. Muy bien. Y Jessica Astre. No. Ok. ¿Alguien que no haya mencionado? Todos. Ok. Vamos a ver. Y Carlene se conectó. Aquí estoy. Ah, ok. Es que creo que no le puse la asistencia. Ah, Alba, a ver. Ah, pues sí, ahí está. Gracias. Bien, entonces empecemos. Tenemos acá nuestro Excel. Voy a acercarlo un poquito más, ¿ok? Aquí más o menos. Entonces, para ocupar el formulario, nosotros lo primero que vamos a hacer es crear una tabla. Bueno, vamos a activar la opción del formulario y una vez se active, ya queda listo para ocuparlo cualquier día. Y se adapta a la tabla que estemos trabajando. Entonces, vea, vamos a ir acá, archivo. Ficha archivo. Quiero ver, todavía está ahí. Archivo. Abajo dice opciones. Si no lo encuentra así de primera, busque donde diga más y después le da en opciones. ¿Ok? Tiene que activarle esta ventana. ¿Ya la tiene? Muy bien. Perfecto. Después le vamos a dar clic donde dice barra de herramientas de acceso rápido. Ok. Después de darle clic acá, vamos a venir acá donde dice comandos disponibles en y vamos a marcar donde dice todos los comandos. Gracias. Todos los comandos. Cuando ya estemos ahí, le decimos, bueno, buscamos. El comando empieza con la letra F, así que me voy a mover hasta la F. Cuando llegue, vamos a buscar el que dice formulario. Forma libre, formato. Formulario. ¿Lo encontramos? Sí. Muy bien. Buenas noches, Jacqueline. Entonces, acá le presionamos agregar. Yo creo que ya teníamos otros comandos, ¿verdad? Que la vez anterior habíamos agregado. Agregar. Tiene que aparecerle. Desde el lado derecho. Exacto, ahí nos va a aparecer. Y cuando ya lo tenga listo, damos aceptar. Ok. Entonces, vea que se encuentra en la parte superior. Aquí en la barra de acceso. Yo le hago un poquito de zoom, solo para que vean el dibujo. Miren. Y cuando ponemos el mouse encima, dice formulario. Ah, sí. Bien. Después de formulario, aparece una pantalla donde dice guardar, deshacer.
rehacer. Espéreme. Y luego de eso. Espérame. Le da Word. Espéreme. Opciones. Voy a regresar. Bien, está aquí y seleccionó. Sí. Vea. Ya lo tiene acá, al lado derecho. Sí. Ah, vaya, entonces sí, ahí ajá, le da. Ok, entonces ahí le da aceptar. Ah, solo que de ese lado no me aparece del cabal del lado de derecho. Solo me aparecen las opciones de guardar, deshacer, rehacer, pero no me aparece nuevo ni formulario. Ok, cuando seleccione formulario le tiene que dar clic en agregar para que ya le aparezca en este lado. Sí, ya. Ah, pues sí. Y de aceptar. Ok, y aceptar. Okay. Entonces ya lo tiene que ver acá. Esta barra que tenemos aquí va a variar según el usuario. Puede que usted tenga unos comandos activos, yo tenga otros, o los tengamos exactamente iguales, ¿ok? No hay ningún problema. Ahora, vamos a crear una tabla donde el encabezado, es decir, referencia, tipo, operación, departamento, superficie, precio, venta. Esta superficie es metro cuadrado, como nosotros ponemos ese valor al cuadrado. Miren. Acá, super índice. Y listo. ¿Sí? ¿A dónde voy era? Voy a repetir. Voy a hacer un poco de zoom. Acá, pone la M. Y pone el número 2 normal. ¿Sí? Ajá. Para poderlo poner al cuadrado, mire, yo voy a seleccionar el número 2. Ajá. Luego, venimos al grupo fuente y le damos clic en el indicador de cuadro de diálogo. Grupo fuente. Acá, mire. Siempre es en la ficha inicio. Ah, sí. Ya, en la esquinita. Okay. La exacto. Y estando acá, marca super índice porque lo queremos poner como una potencia. Si en este caso nosotros quisiéramos escribir H2O, tendríamos que ponerle subíndice, porque el 2 va debajo. Entonces, cuando ya está eso marcado, damos a aceptar. Y ahí queda, miren. Y ahí aparece. Listo. Vamos acá. Y por ejemplo, yo quiero saber. Voy a copiar esto. Precio por metro cuadrado. Ok. Y el último será el vendedor. Cuando ya tenga esa parte, me indica para poder continuar. Ahorita, si observamos, no hemos puesto formato de nada. Eso lo vamos a hacer después. Ahorita lo único que yo quiero que pongamos son los encabezados de la tabla. Sí, ya. Muy bien. Los demás ya están. Listo. Sí. Perfecto.
Sí, solamente una consulta. En el precio por metro cuadrado, ¿no lo va a dejar solamente con el M2 o lo Ah, va a exponer? dice que sí lo vamos a exponer. Yo pensé que cuando lo copiara lo iba a llevar de una vez porque sí hice copiar y pegar, pero Yo no también hice. funcionó. Así que ni modo, sí hay que ponerlo elevado. Gracias. Ok, ahora sí, por metro cuadrado. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a seleccionar la, perdón, la de la A1 hasta la H2. De la A1 a la H2. Luego, siempre en la ficha inicio hay un comando que dice dar formato como tabla. Si no le aparece el nombre, busque la tablita que tiene el pincel con cuatro celdas adyacentes seleccionadas. Y tiene que desplegarle ese listado. ¿Lo encontramos? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a venir y marcar, por ejemplo, este. Verde, estilo de tabla claro, 14. Ahí aparece otro menú. Y aparece una ventanita donde nos dice que crear tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? De la A1 a la H2. Eso está bien. Le vamos a marcar este que dice la tabla tiene encabezado. ¿Ok? La tabla tiene encabezado. Damos a aceptar. Entonces observe que nuestra tabla tomó formato y aparece en la parte superior una barrita que dice diseño de tabla. ¿Ya lo identificamos? Sí. Perfecto. Ese, por la forma en que hemos creado la tabla, nos aparecen esas opciones. Y, por ejemplo, dice opciones de estilo de tabla. Tiene activado el botón de filtro. Ese se lo vamos a quitar para que se vea así como está en pantalla. ¿Sí? Activado. Bien. Ya lo tenemos. ¿Cómo quitamos el filtro, dijo? Aquí en diseño de tabla, opciones de estilo de tabla y le quita el cheque al botón de filtro. Acá. Diseño de tabla. Ok. Dígame, no me aparece esa opción. Pero debe estar en la tabla. Si usted está fuera de la tabla, eso está deshabilitado. Tiene que estar dentro de la tabla. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Ok, listo. Bien. Entonces, ya todos lo tenemos. Solo que no alcancé a ver dónde se le quita el filtro. Aquí en diseño de tabla. Y aquí donde dice botón de filtro. Debe estar ubicado en la tabla. Si no, no le aparecen esas opciones. Diseño de tabla, opciones de filtro.
Ya estaba. Perfecto. Entonces, ahora, no tenemos ningún dato, pero esta opción formulario funciona si tiene o no tiene datos. No hay ningún problema, siempre y cuando la tabla se haya creado de esta forma. Entonces, vea. El precio por metro cuadrado, ¿cómo lo vamos a obtener? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Si, por ejemplo, compró 5 camisas por $20, ¿cuánto le costó cada camisa? Multiplicamos. Soso. Cinco manzanas, 5 camisas por $20. ¿Cuánto costó cada camisa? 4. Cuatro. ¿Y cómo supo que fue 4? Exacto. Dividimos el precio entre el número de productos. Entonces, el precio por metro cuadrado será igual al precio de venta entre la superficie. Muy probable ahorita nos dé error porque igual. Tiene que darle clic a la F2 y Excel le va a poner todo lo que está escrito ahí. Luego le pone la pleca, y va a marcar la E2 y Excel le va a poner esa información. Repito, mire, igual. Agarro el mouse y le doy clic a la F2 y me aparece precio venta. Pongo la pleca y voy a marcar la E2 y me aparece superficie metro cuadrado. ¿Ok? Yo no escribí nada. Agarré el mouse y di clic. Y eso es lo que usted debe hacer. ¿Ok? Me indican cuando ya lo tengan listo. Dale. Muy bien, perfecto. Entonces, cuando ya terminamos la fórmula, presionamos Enter. ¿Recuerda este error? Bueno, no tiene datos la fórmula. Que no se puede dividir entre cero. Exacto. Entonces, lo que podemos hacer es por el momento. Aquí, sí, punto, error, a ver si me funciona, ajá, sí, error, entonces acá, que me muestre cero por el momento, ok, mire, sí, punto, error, lo voy a acercar un poco. Y es necesario que sea mayúscula. Excel lo cambia. Yo, si pudo observar, yo lo puse en minúscula y vino Excel y me lo pasó a mayúscula. Recuerde que este punto y coma que yo puse acá, muy probable en su máquina sea coma. ¿Cómo sé cuál es el que voy a ocupar? El que me muestre aquí, miren, después de valor. Yo tengo punto y coma. Vea usted si tiene punto y coma o coma. Si es coma, tiene que poner coma. Y error. No olvide abrir el paréntesis, correcto. Me aparece a cero.
Sí, ahorita tiene que aparecerle cero y no el mensaje de error. Sí, aparece. Okay. Mi pregunta es, solo una pregunta. Dígame. A mí me parece, lo voy a tomar. A mí no me parece ese arroba. Espéreme, que tengo que dejar de compartir para verlo porque si no, no veo yo. Me queda muy chiquita la pantalla. Quiero ver. Y le desapareció el arroba. Presione enter, quiero ver. Va, pero ahorita está bien. Solo para probar. En el metro cuadrado ponga 50 y después vamos a borrarlo. No, ahí no. Presione escape. Escape, escape. Ok. En la E2. En la E2 arriba ponga 50 y en la F2 ponga 100. Ok, enter. Ahí está, entonces está bien. Va, ya entonces puede borrar, está bien, puede borrar esos dos datos, ok. Está bien. Y ahí lo demás ya está listo. Ok. Regresemos acá entonces. ¿Por qué le hago yo ya el cálculo? Porque en el formulario no lo voy a poder hacer. Ahí solo voy a meter los datos, por eso es un formulario de datos, y cualquier operación que yo quiera realizar tengo que configurarla previamente. Ok. Entonces, ¿ya estamos ahí todos? Perfecto, entonces vamos a venir acá al formulario, vamos a dar clic, observe que Excel automáticamente le carga el formulario y ahí dicen los encabezados que tenemos en la tabla, mire, referencia, tipo, operación, departamento, superficie en metros cuadrados, el precio del metro cuadrado. El precio por metro cuadrado ahorita dice cero y no me lo activa la casilla acá porque es un cálculo que nosotros hemos programado. Y luego el nombre del vendedor. Entonces, acá en la referencia, por ejemplo, le vamos a poner B001. Perdón, ¿de dónde sacó ese cuadro? B001. Aquí en la barra de acceso donde nosotros agregamos el formulario, al formulario ese es que le tiene que dar clic. ¿Sí? ¿Lo encontró? Tiene que tener seleccionada la tabla. Sí, debe estar ubicado en la tabla. Si yo estoy fuera de la tabla y le doy en el formulario, me dice que no se puede. Por eso es que nosotros le dimos este formato a la tabla, para que cuando le demos clic acá en el formulario, se pueda activar. Ok. ¿Lo encontró? Sí, solamente que a mí me parece permitir usuario a usuario modificación de rangos. Ah, ¿a dónde? Cuando le doy en, la, en, el, en, el, en el... A ver, muéstrame su pantalla, ¿sí? Voy a dejar yo de compartir. Quiero ver qué es lo que pasó. Vaya. Okay. Estoy en la tabla. Ajá. Estoy en la tabla. Y le doy. No, es que ese no es el formulario. Ese no es el formulario. Dele ahí. Ajá. Ay. Ese sí es el formulario.
Es que como lo tengo en pequeño, no me aparece. No le aparecen todos los demás, pero ya vio que sí lo encontró. Gracias. Listo. Ya quiero ver. Listo. Okay. Solo Gabriela se salió, ¿verdad? De ahí a nadie más ha sacado el programa. Okay, listo, sigamos. Entonces les decía yo acá en la referencia V001, el tipo, como estamos trabajando, espérenme, solo. B001. En el tipo vamos a tener dos tipos, alquiler y venta. Esta base de datos va a trabajar, por lo que ya vimos superficie y el precio de venta, va a hacer bienes raíces. En el tipo tenemos local, oficina, industria, parqueo, casa. ¿Ya? Entonces, en el tipo, por ejemplo, le vamos a poner local. Con la tecla Tab, la que está a la par de la letra Q, puede pasar a la siguiente casilla. Operación, le vamos a poner alquiler. El departamento está en la libertad. La superficie son 250 metros y el precio de venta, el precio de alquiler o venta, le vamos a poner 5.500. Por ejemplo, que es de los más finos y exclusivos. Ok. El vendedor, vamos a poner a Maura del CID. Ok. Bien, ahora, para que esta información quede en la tabla, le vamos a dar clic acá donde dice criterios y observe, le agrega la información a la tabla. ¿Sí? Vamos a agregar una segunda. V002. El tipo va a ser oficina, operación, venta. El departamento va a ser en San Salvador. Esta es de 300 metros. El precio de venta. Lo vamos a dejar en 40.650. El precio por metro cuadrado no lo ponemos y en el vendedor vamos a poner a Pedro. Pedro Ramírez. Okay. Ay, me equivoqué. Presioné Enter. Ay, voy de nuevo. Me dan los datos B02. ¿Qué tipo dijimos? Oficina. 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 Operación. Venta. Venta. Departamento. San San Salvador, la superficie 300.
¿Y el precio de venta? 40.650. ¿Cuánto dije? ¿Cuánto dije? 40.650. Ah, ok. Y el vendedor, dijimos Pedro Ramírez. Ramírez. Ok. Entonces, cuando ya llegamos al final, vuelve a aparecer criterios y ya lo agregamos. Ok. Solo una pregunta. Dígame. A mí ya me, ya allí ya me habilitó la. El precio por metros cuadrados. No se preocupe. No escriba ahí. Igual, solamente que ya no me aparece la palabra de criterio, sino que solamente formulario. Ajá. Sí, a mí también. Igual a mí. Va. Quiero ver. Este, bueno, hoy le va a tocar a ustedes escribirlo porque... Dele clic en formulario. ¿Qué le dice? Nos para el perfil 1, el B001. Y el 2 lo borró, ¿verdad? No, ahí está. Sí. Ahí lo tiene. ¿Lo agregó a la base o no lo agregó? No, no lo agregó, no, pero ahí está. No lo agregó. Ok, entonces, ¿lo tiene aquí? Aunque no lo haya agregado. Ajá. Está en la hojita aquí de formulario. Dele. No está en... Dele. Pero no aparece como le sale a usted que le sale 2 de 2, sino que solo aparece, digamos, 1 de 1, y cuando le damos criterio aparece el B002, pero no aparece 2 de 2, sino que solo dice hasta arriba criterios. Muéstrame su pantalla. Porfa. Para poder. Yo. Sí, sí, quien guste. Ay, espérame. ¿Qué se me hizo? Ahí está. Ok. Va. Si usted le da a buscar siguiente, ¿qué le dice? No aparece. Va, entonces dele clic en nuevo. Igual Milton. Ok, ponga los datos. Póngalos de nuevo. B002. B002. Uh-huh. De tipo venta, ¿verdad? Venta. El otro. No, operación. El tipo es oficina y operación en venta. Tipo. San Salvador. Operación de venta. La superficie es 300. El precio de venta, 40.650. Y el vendedor. Pedro Ramírez. Pedro. Ok, dele ahí en criterios. Bueno, hoy sí se lo agregó. Ahora, así es. Sí. El detalle es que cuando nosotros lo agregamos ahorita, lo que estamos viendo es que le permite a usted modificarlo, ¿sí? Entonces, dele, por ejemplo, en buscar siguiente, o en formulario, creo que formulario es el que ayuda a que carguen de nuevo. Dele otra vez. Buscar siguiente. Buscar siguiente. Ajá. Va. Dele nuevo, y ahí ya va a dar la opción para empezar para ir agregando. Exacto. Y ahorita vamos a ver los demás. Bueno. A ver, Milton, ya lo pudo, ¿a dónde está? ¿Qué se me hizo? Aquí. Usted estaba compartiendo la pantalla también, ¿verdad? Sí. A ver, veamos. Mm.
No, ya estuvo. Ya estuvo. Sí, va. O sea que le da como la como dos opciones en la misma pestaña. O sea, una para editar y otra para corroborar datos, digamos. Cuando lo agregamos, luego automáticamente da la opción para editar. Acá usted puede entrar. También con la barra de desplazamiento se puede mover. Ya les comparto pantalla. Bien. Acá, con la barra de desplazamiento, usted puede irse al siguiente y al nuevo registro con la barra de desplazamiento. Ahora bien, el precio de venta y el precio por metro cuadrado llevan formato de contabilidad. Hay que ponérselo para que así lo vaya agregando al resto de información que vayamos trabajando. Entonces, venimos acá de nuevo a nuestro formulario. Observe que acá dice hoja 1. Voy a cerrar y aquí donde dice hoja 1 le voy a poner. Uy. Bienes raíces. Entonces, este nombre, si yo vengo acá y le doy en el formulario, mire, ya no dice hoja 1. Ahora dice bienes raíces. Le damos clic en nuevo y ya nos va a permitir agregar. ¿Cómo hizo? Hola. Perdón, ¿cómo hice eso? En el nombre de la hoja de cálculo. Aquí abajo. Ahí dice hoja 1. Usted le da clic derecho, cambiar nombre y ahí le pone bienes raíces. Bienes con B labial porque no es de... ¿O es al revés? No, así es. Bienes, porque no es del verbo venir. Es de un bien. Tipo... ¿Y Amandé? Industrial. No. Operación. Alquiler. Departamento de San Salvador otra vez. La superficie por metro. Hoy vamos a ver esta. Este. De... 003. 228 metros cuadrados con un precio de 2.290. Ok, y el vendedor es Carmen Cruz. El Salvador. Va, ya estuvo. ¿Ya está? Ok. Entonces, le damos. Podemos darle en criterios y qué pasa si yo le doy en nuevo. En nuevo, graba la información y me da otra vez las casillas en blanco para volver a agregar otro dato. Ok. Liz, vamos a ver la pestaña para ver los datos, por favor. Voy. ¿En esta? Sí. Vaya.
Listo, gracias. Bueno. Vamos a ver qué le pasó a Gabriela, que ya no se pudo conectar. Entonces, nuevo. A este le ponemos V004. Y ahora, en el vendedor va a poner su nombre. Entonces, el tipo, vamos a hacer una casa hoy. Operación alquiler, departamento de Santa Ana. La superficie son 80 metros cuadrados. La venta va a ser de 50 mil. Ah, no, porque es alquiler. No, alquiler. Vamos a poner 500. Y el vendedor, su nombre. Ok. Nuevo. Ahí están los datos. Una consulta. Dígame. Y para que por lo menos en la operación, es que va cambiando, ¿verdad? Que es alquiler, venta, alquiler, alquiler. Yo pensé que todos iban a ser alquiler. No. No, no me había dado cuenta. Yo para no estar agregándola siempre. Y una consulta, no se van a estar como le digo. No se van a poder modificar desde la tabla en sí, siempre tiene que venir a llenarlos al cuadro este. No, usted puede hacerlo desde la tabla. Pero en la tabla hay una como una pestañita abajo, a la derecha. Esta. Entonces, esa la jala para abajo y va a poder modificar los datos, o cuando vaya agregando uno, por la parte de abajo se va a agregar a la tablita. No, usted tiene que, si va a agregar dos datos nuevos, dos registros nuevos, agrega dos filas nuevas. Y desde ahí mismo y ya puede poner aquí B05, si aquí esto es igual. Otra porque casa. Porque ya tiene todos los datos de la tabla. ¿Cómo así? O sea, porque ya tiene todos los datos de la tabla como bien establecido, es que ya se va a poder alar la tabla más hacia abajo y ahí ingresarlo. Date. Aunque estuviera vacía, usted puede irlos ingresando ahí. Ah, okay. Pero recuerde que quizás a algunos se les puede dificultar un poco el ir escribiendo hacia el lado y de pronto se le puede perder el encabezado y no sabe qué dato es el que continúa. Entonces, por esa razón, es como más práctico que nosotros podamos hacerlo desde el formulario, ¿sí? Pero cualquiera de las dos opciones. De pronto, mire, yo quiero ver, por ejemplo, al vendedor. Perdón. Dígame. Yo me quedé solo una pregunta. Esos dos, eso de, por ejemplo, el 250, el 300, el 40,665, ¿usted puso el dato o automáticamente hizo la operación? No. Este es operación. Nosotros agregamos estos datos en el formulario. Pero aquí creamos una fórmula para que se generara el resultado automáticamente, porque en estos formularios no puedo hacer yo operaciones. Y para que Excel sepa que es una operación, yo la tengo que
plasmar antes. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, creo que ella lo que ella estaba preguntando era lo por qué tiene el punto y 000 de cosas de contabilidad. ¿Es eso, Gabriela? ¿O le solventé la duda? Creo que tiene problemas con el internet. Sí. Es correcto, creo que aquí la señal es bien mala porque tenemos un penal cerca, entonces se nos complica el internet. No, mi pregunta era, como yo me quedé y solo estoy viendo los valores, si en donde dice superficie m al cuadrado y donde dice precio de venta, esos datos usted los puso. Sí. Ambas. Y la otra, me imagino que automáticamente... con la fórmula creada. Ambas. Diga. No. Vaya, pues sigamos. Ahora. Una pregunta, ¿cuánto le puso en precio por venta al B005? B005. Vamos a ver. ¿Qué se me hizo? Buscar anterior. El precio, perdón, aquí el precio, yo me acuerdo que le había puesto 45,000, le vamos a poner 45,500. 48,000 le puse. ¿Cuánto le había puesto? 48,000. Ah, en algún momento se lo cambió, va, ahí está. B005. Ahí está. Local. Ahí me aparecen 6 registros porque tengo una línea vacía y esa la tengo que eliminar, ¿sí? Aquí en las 7 yo no tengo datos, entonces tengo que con esta esquinita regresar. Y esto está fuera de la tabla. Entonces, si yo regreso acá, mire, ya me dice que tengo 5 registros. Si le damos buscar. Ahí estamos. Uno más para que nos queden 6 registros. V006. Recuerde que con la tecla tabular nosotros podemos ir moviéndonos hacia la siguiente casilla. V. 006. Tipo. Parqueo. Alquiler. Ay, te la vamos a poner 291 y el precio de venta 21,333. Y el vendedor vuelve a ser usted. Donde yo pongo su nombre, pone su nombre, el suyo de usted. ¿Ok? El suyo, su nombre. Su nombre.
Ya lo tiene. Recuerde nuevo y ya queda registrado para seguir agregando información. ¿Tenemos alguna duda? No. Okay. Bien. Por ejemplo, acá recuerde, la barra de desplazamiento le ayuda a poder desplazarse por todos. Si en el tipo yo le pongo oficina, oficina, y le doy buscar, tenía que darle. Vamos de nuevo. No. Quiero ver, pero es que no nos activa el botón buscar, buscar, solo da buscar el nuevo registro. Bueno. Solo nos permite desplazarnos por los registros, buscar siguiente, lo vamos viendo, buscar anterior. Ok. Bien, no hay dudas, hay dudas, no hay, está claro. Para mí está claro. Muy bien. Sí, para mí igual. Claro. Solo le vi una diferencia entre el cuadro que está presentando y el que yo tengo. Creo que fue cuando le pregunté sobre el B005. Le puso 48,000, creo que al B001, y por eso creo que no. El... No, yo le cambié. Espérenme que aquí le cambié. He estado cambiando valores y ¿qué pasó acá? Igual que los datos, no están cambiados. Vale, entonces este era el 1. Este era el 2. Y dejé los valores, los demás así como están, solo esto habíamos cambiado. También de venta. En el B001 yo tengo 5,500, no sé los demás. Sí, eso tengo yo. 5,500. Ok. Solo ese, los demás ya están bien. 40,000, 22,000, 500,000, 48,000, 30,000. Sí. Los demás también. Ok. Pues a ver, ¿qué apretamos que nos lo borró? Pero ahí está ya. Guardemos el archivo a este archivo. Le vamos a poner de nombre. Busco, busco, busco. Carpeta, carpeta. Práctica. ¿Cómo? Sesión 13. Sí, vea. No, hoy es la 12, va. Sesión 12. Sesión 12. Práctica sesión 12. Si de pronto usted le quiere cambiar el formato a la tabla, pueden ir en diseño de tabla y seleccionar uno nuevo.
Ok. Va. Entonces, guardamos los cambios para que concluyamos que aprendimos hoy en la sesión 12. ¿Qué aprendió usted? Yo siento que todo, porque eso nunca lo habíamos visto. Bueno, yo no lo sé. Ok, Melvin, gracias. ¿Alguien creo más? Que me amplió la información de cómo poder ingresar los datos a la tabla. La fórmula, o sea, la fórmula, tanto para que todos los en pro de las modificaciones que se generen afecten los resultados, digamos. Ok, y ya los datos que vayamos agregando se van calculando automáticamente. Perfecto. ¿De las señoritas? Igualmente, creo que todo lo que vimos ahora, pues para mí es nuevo y también es como una forma de llevar más ordenado nuestras tablas. Exacto, eso es lo que se busca con este tipo de formulario, ¿verdad? Así, yo creo que también le ayudamos al usuario o a quien vaya a agregar datos de hacerlo de una manera más práctica. Como les digo, a veces se dificulta más ir columna por columna, porque no todos estamos acostumbrados a que, voy a presionar Tab y me paso a la siguiente celda. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Escribe, Enter y se mueve con el mouse para la celda de la par. Entonces, todo eso reduce el tiempo de productividad. En cambio, con el formulario, usted puede ir llenando y aunque si quiere lo puede ir haciendo moviendo el mouse, pero es más intuitivo. ¿Ok? Entonces, sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana a la misma hora, ¿ok? Bueno, buenas noches. Buenas noches, descanse, don Benjamín, tome medicina. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Alba. Ok. Voy finalizando para todos y nos vemos el día de mañana. Chao.